Nena, Dios mío, dame tu perdón. Soy un peregrino, soy un pecador. Vuelvo arrepentido, te pido, Señor. Malgasté mi vida en la perdición. Roto y pobre vengo, te pido, Señor. Vuelve a mí tus ojos con amor. A tu puerta llamo, sé que me abrirás. Con los pecadores muestras tu bondad. A salvarnos vienes, te pido, Señor. Vuelve a mí tus ojos con amor. Te pido, Dios mío, dame tu perdón. Soy un peregrino, soy un pecador. Vuelvo arrepentido, te pido, Señor. Vuelve a mí tus ojos con amor. Tu palabra me Tu palabra, Señor, es la verdad y tu ley nuestra libertad. Convertíos, dice el Señor, porque está cerca el reino de los cielos. Aleluya. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Que el Señor esté siempre con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidado, no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de nuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagáis limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no lo sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en los secretos te lo pagará. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en la sinagoga
y en las esquinas para que lo vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú vayas a rezar, entra en el cuarto, cierra la puerta y reza a tu padre que está en lo escondido. Y tu padre que está en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunéis, no andéis calibajo como los farsantes que disfiguran su cara para ver que la gente que ayuna. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfumate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno no lo note la gente, sino tu padre que está en lo escondido. Y tu padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Se siente muy triste, ¿no? Bien, el evangelio que hemos escuchado hoy, Jesús nos invita a nosotros, ¿verdad?, de no practicar la justicia delante de los hombres para ser bien vistos. Si hemos de hacer buenas obras de caridad, pues, ¿verdad?, hay que saber que Dios está presente, está atento para ver nuestras acciones. Por eso dice, vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Cuando va limosna, no vais tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en la sinagoga. Pues aquí se habla de limosnas, ¿verdad? Es decir, que cuando una persona va a dar algo, ¿verdad?, hay limosna y ofrenda. La limosna es poca y ofrenda es mayor, ¿verdad? La ofrenda es más mayor porque, de acuerdo a las familias, ¿verdad?, hay personas que echan en el bolso, vamos a decir, billetes de 50, 100 lempiras, así, 100 lempiras, ¿verdad? Son ofrendas o limosnas, digo, son limosnas. Ya cuando aparecen ya billetes de 100 o de 500 para arriba o 200, ¿verdad?, ya son ofrendas aparte, ¿verdad? Pero aquí tenemos a Jesús sacramentado, entonces ahí está, ¿verdad? El Señor, entre algunas personas, ¿verdad?, depositan billetes de 500 lempiras, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Pues eso es lo que nos se ve hoy en este Evangelio de hoy. Con fin de ser honrados por los hombres, tú, en cambio, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante de ellos. Bien, después dice, cuando recéis, no sea como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas para que lo vea la gente. Os aseguro que ya recibió su paga. Cuando tú vayas a rezar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu padre que está en lo secreto. Bien, en este caso, ¿verdad?, hay oraciones, ¿verdad?, que dicen que no, el penitente o la persona que está ante el Santísimo, ¿verdad?, es decir, no voy en palabras, ¿verdad?, no sigue palabras, sino que la oración que está haciendo es en silencio, pero él sabe que se dirige a Dios, ¿verdad? Tenemos el caso de Ana, ¿verdad? Ana era una mujer estéril, ¿verdad?, y está ante el sacerdote Eli, ¿verdad? Como el sacerdote no oye palabras de Ana, le dice a esta mujer: mujer, sal de aquí, mujer ebria. Así le dice el sacerdote a Ana, ¿verdad? Entonces ella rompió el silencio y le dice: Señor, no he bebido vinos ni licores. Lo que estoy es angustiada. Estoy pidiéndole un niño a Dios. Por eso mi oración es en silencio. Bien, cuando el sacerdote escuchó estas palabras de Ana, le dice que te suceda lo que has pedido. Entonces esto es importante,
para las madres de familia que no pueden tener familia, no pueden tener hijos porque son estériles, ¿verdad? En tiempos antiguos había muchas familias o matrimonios que eran estériles, ellos no podían tener hijos, no podían, ¿verdad? Y así también podemos decir que en nuestra cultura, en nuestras familias también hay matrimonios que no pueden tener hijos, no pueden tener hijos porque son estériles. Si es estéril o todo, no vienen las familias, no vienen, ¿verdad? Bien, en el caso de Ana, pues a los 8 días de haber nacido el niño de ella, lo llevaron al templo para circuncidarlo, ¿verdad? Y ponerle nombre, ¿verdad? Ana le pone el nombre de Samuel. Samuel es un profeta, ¿verdad? Es un profeta que está escrito en todas las Biblias, ¿verdad? Después dice, cuando ayunéis, no andéis con calipajo como los farsantes que disfiguran su cara para hacer ver que ayunan. Os aseguro que ya recibiréis su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfumate la cabeza, lávate la cara, para que tu ayuno no lo anote la gente, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Aquí se habla de ayunos, ¿verdad? En nuestra cultura primitiva, hay dos momentos que se puede ayunar, ¿verdad? Hoy, miércoles de ceniza, ¿verdad? Se puede ayunar, ¿verdad? Miércoles de ceniza, ¿verdad? Y el Viernes Santo también es otro día de ayuno. En nuestra iglesia primitiva, pues esos son los días de ayuno, ¿verdad? Que hay que ayunar un poco, ¿verdad? Atenerse a comer un poquito, ¿verdad? Después se puede comer normal, ¿verdad? Pero los otros días hay que comer menos, ¿verdad? Miércoles en día y Viernes Santo, ¿verdad? Viernes Santo, pues, ¿verdad? Hay que tratar de ayunar, porque también Jesús, ¿verdad? Él también hizo ayunos, ¿verdad? Cuando se va a ir el domingo se oye, ¿verdad? Las tentaciones que le propone el demonio a Jesús. Las tentaciones, ¿verdad? El demonio le pone 3 pruebas al Señor, ¿verdad? Y como no lo pudo vencer, con su astucia no lo pudo vencer, ¿verdad? La última tentación, el demonio llevó a Jesús a la parte más alta de una montaña y le mostró todos los reinos del mundo, y le dice el demonio a Jesús: mira, todo esto se me ha dado a mí. Y es una mentira, ¿no? Es una mentira, ¿qué? Pero el demonio así le dice a Jesús: todo esto es mío, se me ha dado a mí, y te lo doy a ti si me adoras a mí. Si me adoras a mí, todo lo que te mostraré será tuyo, será tuyo. Entonces Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios, porque está escrito. Así responde Jesús, ¿verdad? Entonces son las astucias que el demonio le propone a Jesús, ¿verdad? Pues ninguna de las 3 propuestas que le pone el demonio no lo pudo vencer, no lo venció, ¿verdad? Sino que lo espera. Hay otra ocasión para el demonio, que cuando Cristo está en la cruz, allí está también el demonio, está al pie de la cruz, allí está el demonio, ¿verdad? Porque el demonio no quiere que Jesús vaya a la muerte en la cruz, no quiere que vaya a la muerte, ¿verdad? San Pedro también se opone que Cristo no vaya a la muerte. Por eso entre Pedro y Jesús, Jesús le hace un llamado fuerte cuando le dice al final del Evangelio de Cristo, como si Dios mismo los exhortara: por nuestro medio, en nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestros pecados, para que nosotros estemos unidos a Él, recibamos la justificación de Dios, secundando su obra
o se surtamos, usando echar en saco roto la gracia de Dios. Porque Él dice, en tiempos favorables te escuché, en tiempos de salvación vine en tu ayuda. Pues mira, ahora es tiempo favorable, ahora es día de salvación. Esto lo dice el apóstol San Pablo a los Corintios. Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él se hizo pecador por nosotros, se hizo pecador, porque igual que Jesús nació sin pecado, pero Él comparte nuestro pecado, ¿verdad? Él compartió nuestro pecado con todos nosotros, con todas las generaciones, ¿verdad? Y yendo a la muerte en la cruz, Él va a la muerte en la cruz, una muerte sufrida, es decir, que a Él lo azotaron, ¿sí? ¿Verdad? Por la calle de la amargura le descargaron 40 azotazos. 40 azotazos le cayeron a Jesús, ¿verdad? 40, ¿verdad? Pero Él los aguantó por nosotros, ¿verdad? Nosotros los que éramos los que teníamos que ser azotados, golpeados, pero Él cargó, ¿verdad?, con nuestros pecados y nos llevó a la cruz. A través de su muerte en la cruz hemos sido reconciliados con Dios. Por eso Pablo dice, reconcíliense con Dios, reconcíliense. Después dice la primera lectura del profeta Joel: convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos, con luto, rascad los corazones, no la vestidura. Es decir, que la vestidura no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? La vestidura no, ¿no? Nuestro corazón sí. El corazón es el que hay que examinar, nuestras malas acciones, ¿verdad? Nuestras malas acciones, ¿verdad? Los pecados, sobre todo los pecados, ¿verdad?, están en nuestros corazones. Por eso dice, ¿verdad?, rascar nuestros corazones. Porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas. Quizás se arrepienta y nos deje todavía la bendición, la ofrenda, la libertad, la liberación del Señor nuestro Dios. Tocar la trompeta en Sion, proclamar el ayuno, convocar la reunión, congregar al pueblo, santificar la asamblea. Reunir a los ancianos, congregar a muchachos y niños de pecho. Salga el esposo de la alcoba, la esposa del tálamo. Entre el atrio del altar, lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: perdona, Señor, perdona a tu pueblo. No lo entregues tu heredad a lo propio. No lo dominen los gentiles, no se diga: ¿dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está nuestro Dios? El Señor siente celos por su tierra y perdona a su pueblo. Esto es lo que nos cuenta esta lectura del profeta Joel, ¿verdad? Dios siempre tiene celos de nuestra tierra. Mira, perdona nuestros pecados, porque es los deseos de Dios, ¿verdad? Perdonar nuestros pecados en la persona de Cristo. Mira, Cristo es el que se entregó a la muerte humillante, como le decía, humillante para alcanzar la salvación, el perdón de nuestros pecados. Es el que nos cuenta esta liturgia este día miércoles de Niza, que iniciamos como una cultura cristiana, ¿verdad?, que nos preparamos para celebrar el triunfo de Jesús en la cruz. Es un triunfo, que es el triunfo, ¿verdad? Pero nuestra ley primitiva siempre recuerda, ¿verdad?, los tiempos de Cuaresma, tiempo de Cuaresma, tiempo de Pascua y de Resurrección. Pues a eso nos invita a nosotros a siempre ser practicantes de nuestra cultura cristiana, nuestra cultura
primitiva, pues esta ley primitiva es esta, ¿verdad? Mientras que la otra iglesia no celebra nada, ¿no? Para ellos no hay tiempos de cuaresma, no hay tiempo de resurrección, ni tiempo de cuarto. Para ellos es, toda la vida es igual, para ellos sí. Pero para nosotros hay tiempos de preparación para celebrar el triunfo de Jesús, el triunfo que él triunfó en la cruz, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Bien, vamos a poner en pie, vamos a decir la celebración. Mira, ven tantito mientras yo paso ahorita. ¿Te aburras? Sí. Si llega a 12 minutos, se corta, pero despertate bien.
por los gobernantes que no les falte el temor a Dios y se acerquen a Cristo que está encarnado en el pueblo, para que puedan descubrir las necesidades de todos y hacer buenas obras en favor de los poseídos. Oremos. Te perdono, Señor, perdón. Por los jóvenes y las vocaciones, en su caminar en iglesia descubran el llamado del Señor, oremos. Por los enfermos y los migrantes, para que sean sanados y encuentren solidaridad para vivir dignamente, oremos. Oremos. Recibe, Señor, nuestras súplicas y danos respuesta según tu voluntad y tu corazón. Hermoso por Jesucristo nuestro Señor. Bien, lleno de Dios, Padre, Hijo de Dios, digamos confiadamente, Lord Jesucristo, nuestro Señor, digamos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Da nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, que nos libre todo mal. Amén. A la Virgen María, Madre Jesús, María nuestra, decimos, Dios te salve María, y eres contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, aunque te fruste tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, los pecados de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, que dijiste al apóstol, y nos dice a nosotros, la paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Entonamos el canto de la paz.
El pecado del mundo, dichoso los llamados a la cena del Señor. El puro Cristo nos gustó para la vida eterna. Sí.
para terminar la celebración, haciendo la aclamación del Señor Jesús, sacramentamos decir, infinitamente sea alabado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, y eres contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Infinitamente sea alabado. Y Jesús sacramentado. Padre nuestro, en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, y eres contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Infinitamente sea alabado. Dios te salve María. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, y eres contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El que medita la ley del Señor día y noche da fruto en su corazón. Oremos. Señor, estos sacramentos que hemos recibido haga nuestros ayunos agradables a tus ojos y obren como un remedio saludable para nuestras almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, pidamos la bendición al Señor Jesús sacramentado, que bendiga a todos los que han venido de Yarula, de Corralito, que han venido varias personas, muchas gentes, ¿verdad? Y también los de Jerez, que siempre están presentes los domingos y los jueves, ¿verdad? Muy bien, que el Señor Jesús les acompañe con sus bendiciones. Y que nos bendiga a nosotros, como servidores de Jesús, todos los ministros que hemos ordenado un día. Y que bendiga también los nueve ministros que están ordenados, ellos están. Es decir, que en esos lugares hay ministros nuevos, ahí se va a hacer la entronación del Santísimo. En San José, falta que haga la entronación del Santísimo, pero en San Juan ya está, ¿verdad? Allí ya pueden dar la comunión, ¿verdad? Pueden invitar a los enfermos, sí. Pues bien, que nos bendiga a todos nosotros, que hoy también, a todos los agentes pastorales, los catequistas, a los jóvenes, a los niños. Que bendiga también al padre Efraín Romero Ramos y nuestro sacerdote Rigoberto, nuestro espiritual, que durante muchos años estuvo de párroco en Camasca y Santa Lucía. Que el Espíritu de Jesús le acompañe de su enfermedad, que parece de muchas enfermedades, pero Jesús siempre tiene compasión, lo va a ir liberando y Dios quiera que alcance la salud para siempre. Bien, que bendiga también a Monseñor Walter, bien soto nuestro obispo, Monseñor Luis Alfonso, su santo, su obispo mérito. Bendiga el Papa Francisco, a él se le confió la misión de apacentar. Esa es la misión que Jesús dio a San Pedro, esa misión prevalece, nuestra ley primitiva prevalece por todas las generaciones que han pasado y las que vienen. Bien, que el Señor esté siempre con nosotros. Que la bendición de Dios para tu pueblo sea. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos dar la paz del Señor. Thank you.
cubrió sus heridas, la cargó en sus hombros y al redil volvió. Esta antigua historia vuelve a repetirse. Todavía hay abejas que la alumbra con el alma rota, van por los collados temblando de frío. Pero todavía existe pastor.